una más contundente y sincera demostración de nuestro propósito de producir un renovación profundo en las estructuras del Estado colombiano. Electorales, hemos pensado primero en Colombia. Al seleccionar a un hombre que por su origen, por su formación, por su hoja de vida, por su admirable estructura intelectual, por su juventud, es un símbolo de ese país pujante, trabajador y honesto, que siente bullir en el corazón el anhelo de una patria grande y pacífica. De una patria que quiere escuchar la aurora del siglo XXI, el ruido de los tractores en los campos y de las fábricas en las ciudades, y no el sonido desgarrador de los disparos. Hijo de la bella y deliciosa Barranquilla, prestante figura del liberalismo, abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Público Económico en la Universidad de los Andes, candidato al doctorado en Historia Moderna en la Universidad Inglesa de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, autor de 2 libros sobre historia del Caribe y de Cartagena, fundador del Programa de Derecho de la Universidad del Norte, catedrático, investigador y secretario general de esa reputada universidad, profesor universitario invitado de la Universidad de los Andes, columnista y editorialista del Diario Heraldo de Barranquilla, conferencista en varias universidades del país y del exterior, asistente invitado por la Universidad de Harvard al prestigioso seminario sobre política social en Colombia y por la Universidad de Londres al seminario sobre reforma del Estado en Colombia, gerente de la AMBI en el Departamento del Atlántico. Tiene usted, Gustavo Bell, una formación académica y una trayectoria de servicios que muy pocos colombianos de nuestra generación pueden mostrar. En particular, yo quiero destacar que 3 veces ha ganado por concurso becas para estudiar en la Universidad de Oxford, un récord realmente impresionante. Y desde luego, su brillante gestión como el primer gobernador elegido popularmente por una alianza constituida por distintas vertientes políticas en el Departamento del Atlántico. Gustavo recibió un departamento asfixiado por la corrupción y el clientelismo, con un presupuesto devorado por la burocracia, prácticamente quebrado, con una deuda que en 1991 superaba los 15 mil millones de pesos y con el crédito cerrado en todas las entidades bancarias. Año y medio después, las finanzas del departamento quedaron saneadas. La banca comercial le otorgó créditos por 22 mil millones de pesos. Las obligaciones contractuales se cumplían con la más rigurosa exactitud y para acabar con la corruptela de las propinas, las palancas y las comisiones, se le entregó el manejo de la tesorería departamental a una entidad fiduciaria, Fiducafé. Todo ello mientras se adelantaban obras materiales de gran significación, como la recuperación del edificio de la aduana, símbolo de la vieja Barranquilla, y ahora símbolo de lo que es capaz de hacer el empuje y la decisión de un gobernante dispuesto a resistir las presiones clientelistas. Y sobre todo, algo que personalmente me impactó. Gustavo desarrolló una labor enorme a favor de la educación y de la cultura, con obras tales como la recuperación de la Ciudadela Universitaria y la creación de la Orquesta Sinfónica de Barranquilla. Sería absurdo negar que toda esta impresionante gestión, ejecutada antes de que se pusieran en marcha los mecanismos de transferencias de la Nación a los departamentos, creados por la Constitución del 91, constituye una auténtica revolución pacífica y
es título más que suficiente para aspirar a la vicepresidencia de la República. Además de su formación académica y de su experiencia gerencial, ejecutiva y administrativa, hay otros factores igualmente importantes que perfilan a Gustavo como el candidato más adecuado para tan alto cargo y que le dan a los colombianos la seguridad de una persona capaz de contribuir a la gran obra transformadora que la Alianza por el Cambio iniciará el próximo 7 de agosto. En primer lugar, porque es uno de mis propósitos esenciales, es el de profundizar y acelerar el proceso descentralizador y de autonomía regional iniciado por la Constitución del año 91. Gustavo es un hombre de provincia, un caribeño que ha sufrido en carne propia las barreras del centralismo excesivo, convencido de la necesidad de romper las ataduras que le impiden todavía a las regiones ser las protagonistas de su propio destino. Y sé que su aporte en este campo nos será altamente beneficioso. En segundo lugar, porque es como yo, un hombre obsesionado con el tema de la educación y ya demostró lo que se puede hacer en este campo. Tercero, porque su formación humanística lo ha dotado de una exquisita sensibilidad y su contacto personal y directo con las necesidades de los sectores más pobres de la población lo han convencido de la necesidad de estructurar la inversión del Estado con un criterio eminentemente social que nos permita superar los tremendos índices de pobreza y la gran injusticia social que sufre nuestro pueblo. Y cuarto, porque nuestra responsabilidad ante los colombianos nos obliga a escoger un vicepresidente absolutamente compenetrado con la filosofía de cambio que se impondrá en este país en el próximo periodo presidencial. El cambio es ahora, el cambio es ya, el cambio es en serio. El cambio es también hacer realidad nuestro hermoso sueño de convertir a Colombia en un país de oportunidades. Es darle la oportunidad a las gentes de provincia de llegar a las más altas dignidades del Estado. Gustavo, porque usted ya demostró que es un hombre pulcro, honesto e incorruptible, porque tiene experiencia, conocimiento, prudencia y sabiduría para gobernar, porque Colombia quiere caras nuevas que construyan una nación nueva. Porque creo en usted, lo invito a acompañarme como liberal, como hombre de provincia, a que entremos juntos en la historia de Colombia, edificando el país que queremos para nosotros. Con la presencia hoy de su esposa María Mercedes. Y de su hija, María Alexandra. ¡Viva la juventud con Andrés! ¡Viva! Y yo estoy seguro que al lado de Nora, de Santiago, de Laura y de Valentina, será un soporte esencial para el proyecto en que estamos comprometidos. En nombre de Nora y de mis hijos, les doy nuestra afectuosa bienvenida. Gustavo, hoy llega usted a interpretar el espíritu de la Alianza para el Cambio, que al lado de Alfonso Valdivieso,
en la tierra de Gustavo Bell. Y me sucedió un hecho muy interesante que hoy lo quiero comentar. Hablando con los líderes, hablando con los líderes populares, hablando con el común de la gente. Hoy en Barranquilla, le preguntaba a uno de ellos, le dije, oiga, cuénteme una cosa. ¿Ustedes cómo definirían a Gustavo Bell? ¿Cuál sería la definición que ustedes me darían de Gustavo Bell? Y la respuesta que me dio la inmensa mayoría de barranquilleros, de costeños, de amigos, creo que es la mejor. Gustavo es un bacán. Es un bacán. El cambio es ahora. Bienvenido al cambio. Y la razón es sencilla, porque nunca antes el país había afrontado una crisis de tanta profundidad y de tanta magnitud como la que hemos venido viviendo, pero sobre todo padeciendo en los últimos años. Es una crisis que ha democratizado el país porque ha golpeado a todos y cada uno de los colombianos, a todos y cada una de las familias que integran este país. Cualquiera que sea la actividad que nosotros tengamos como colombianos, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea el sitio donde estamos, la crisis nos ha golpeado. Y una crisis que en buena parte se ha profundizado precisamente por una elección presidencial. Por eso, esta elección presidencial representa tanto para la historia del país y sobre todo para el futuro del país. Ahora bien, si nosotros hacemos un examen somero de la crisis que está viviendo el país, y es bueno hacerlo, es bueno recordarlo, así para algunos esté sobrediagnosticada, pero nunca, nunca sobra recordar los principales hechos, precisamente para que tengamos conciencia de lo que está en juego en esta elección. La corrupción en todos los ámbitos, en todos los sectores, tanto en la vida pública como en la vida privada. Ya la corrupción se ha convertido, y lo han dicho los principales analistas, quizás en uno de los factores que más están obstaculizando el progreso, el desarrollo y la productividad en Colombia. Empezando por los malos ejemplos en la cabeza de quienes no deberían dar ejemplos. La violencia, esa cruel violencia, esa atroz violencia que nos está consumiendo a todos y que se está llevando generaciones con las cuales debemos construir el futuro. Yo no puedo olvidar la reciente frase de una madre de uno de los soldados de Caguama. Decía en uno de mis últimos artículos en el diario El Gran que se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero yo creo que en este caso la frase de esa madre interpreta mejor esa crisis que estamos viendo, esa atroz violencia que nos está consumiendo. Una madre dijo, ¿cómo es posible que yo tenga que llorar un talego negro donde supuestamente va parte de mi alma y parte de mi vida? Esa es la atroz violencia que está llenando y que está sembrando a los hogares de huérfanos y está dejando camas vacías. El desempleo. Las cifras no es necesario traerlas a colación. Hay que ver las calles de las ciudades, de las principales ciudades del país. Hay que ver los semáforos en las principales ciudades del país. Yo decía recientemente que en Barranquilla cada vez que se abría o que se inauguraba o que se
daba el servicio un semáforo, se estaba generando empleo. ¿Pero qué empleo? Los vendedores ambulantes que surgen y que circulan los semáforos. Según las cifras más conservadoras, ya el número de desempleados que se ha creado en este gobierno supera el millón, cuando se habían prometido 1,5 millones de empleos nuevos. Eso se ha traducido en que la pobreza está golpeando cada vez más los hogares colombianos. Cada vez la pobreza nos está dividiendo más a los colombianos, además de otro tipo de divisiones. Ahora bien, recientemente la Corte Suprema de Justicia vino a sintetizar lo que nosotros hemos sentido y hemos padecido en este gobierno. Es aquella institución que precisamente salvaguardaba la integridad del país, que era el ejemplo donde confluía el país. Era esa institución que, a pesar de las crisis, se mantenía como la institución que mantenía la integridad del país. La Corte Suprema de Justicia ha dicho recientemente que esta crisis ha afectado de manera profunda la legitimidad de la presidencia de la República.